cambiamos radicalmente el foco de la información porque desde hace más de un mes hay un tremendo, durísimo, fortísimo paro de guionistas en Hollywood y en las últimas horas la noticia dice que se han plegado los actores. Esto paraliza la industria del entretenimiento y para entender un poco el alcance estamos en comunicación con el corresponsal de La Nación Más en Nueva York. Está Ronen Suar con nosotras. ¿Cómo estás, Ronen? Hola, Mari. Hola, Mari, Débora. ¿Cómo andas? Muy buen día. Buen día. Sí, exactamente. Mucha preocupación para la industria, porque además, Marina, se suman los directores de todos los proyectos audiovisuales de los Estados Unidos y también los programas periodísticos. ¿Pero por qué? Mirá. Te cuento un poco. Fran Drescher es la actriz que hacía, ¿te acordás de La Niñera? Ella es la presidenta de Zac Efron. Viene a ser como la Alejandra Darín, pero de allá. Exactamente. Pero sin peronismo y sin kirchnerismo. Sí. Claro. Sí. Pero no sesgada. Zac Efron. Claro, exactamente, es un poco más amplia, incluso ella lo dijo en algunas declaraciones que dijo con respecto a ampliar este tipo de protestas, porque dijo, bienvenidos todos los puntos de vista con respecto a directores, guionistas y también actores. Hicieron una votación, el 98% dijeron, bueno, nos podemos acoplar al paro que están realizando los escritores o guionistas, como lo querramos definir. Los directores también están en el mismo sistema de negociar. Y la idea es unir fuerzas, porque había sucedido en el 2007 que mientras los escritores y guionistas estaban de paro, los directores habían arreglado, terminaban de arreglar sus cuestiones muy divididos, que era un poco lo que querían los grandes estudios. Los actores también hacían un poco su trabajo por otro lado o su lucha por otro lado, y acá hay una unidad. El pedido son distintos, Marina, porque los directores están pidiendo tener un porcentaje, por ejemplo, de las producciones cuando están en streaming a nivel internacional, un poco la seguridad dentro del set. Los actores están pidiendo algún tipo de mejora en la remuneración, pero también algunos derechos. En el caso puntual de los guionistas es el dinero, porque hay muchos de ellos, uno piensa que un guionista es multimillonario y gana mucho dinero. No, hay series que no terminan o de convencer o de tener una continuidad y muchos escritores terminan por perder su trabajo en poco tiempo. Entonces quieren garantizarse ese trabajo. Decía lo de Zac Efron, que también representa a conductores, periodistas y trabajadores de televisión, también son representados por, en este caso, ¿y qué reclaman ellos? El Zac Efron. Bueno, en este caso, en realidad, Débora, son más unirse a los reclamos de los escritores. Como un apoyo, como un apoyo y en ahora, realidad, para deprimirnos un poquito a nosotros desde acá, ¿no? Cuando hablas de los reclamos salariales, de cierta garantía de continuidad o de piso, ¿de cuánto estamos hablando? Porque la verdad, bueno, la escala es tan distinta, tan distinta. Muy distinta. Contanos un poco. Sí, es muy distinta porque un escritor de una serie, digamos, algo, digamos, para comenzar, o un asistente de guionista, puede estar en promedio anual entre $85,000, $90,000, que es una cifra para un promedio de sueldo bastante importante. Después, por supuesto, para arriba hay de todo, ¿no? Un director, por supuesto, claro, famoso va a ganar quién. Mucho más. Un escritor de una serie, como puede ser, no sé, por ejemplo, Grey's Anatomy, o este tipo de series que tienen productores que también son guionistas muy famosos, tienen sueldos millonarios. Pero estamos hablando en un promedio de que puede partir de los $85,000 para bueno, arriba. Bueno, eso para un guionista o asistente de guionista, pero vos recién comentabas que también había reclamos vinculados con lo salarial, más allá de la seguridad en el set y qué sé yo, de directores y actores. De cifras muy importantes, lo que pasa es que es una industria enorme, que claramente mueve millones de dólares. Entonces los números que se manejan, me imagino, son otros, ¿no? Totalmente, sí, porque estamos hablando también en promedio con respecto a lo que uno, digamos, por lo menos lo que están pidiendo los directores es un porcentaje después de las ventas, algo que no venía sucediendo, que solo se lo quedaban los estudios o un porcentaje muy mínimo le daban a los directores. O sea, además de la suma fija que perciben, un porcentaje en relación a las ganancias, sobre todo cuando las series son muy famosas o... Exacto. Sí, porque hay casos... Claro, un poco ir a resultado es lo que esperan. Ir a resultado y tener una continuidad de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Incluso si se cancela la serie, tener una continuidad de que el estudio contrate o mantenga contratado, en este caso al director, y también lo están pidiendo los guionistas,
durante 3 años para buscar otro proyecto y que tengan una continuidad laboral por lo menos de 3 años. Bueno, es algo que, por supuesto, los estudios no quieren jugarse a hacer, ¿no? Recién mencionabas a Fran Drescher como la cabeza de la principal organización sindical de actores. Compartimos algunas imágenes de ella tan encantadora, tan genial. ¿Ha seguido haciendo otros papeles relevantes? La verdad es que yo no el rastro. Claro, yo también me quedé con la niñera y... Sí, le ha costado la reinserción laboral porque quedó muy asociada a su personaje, ¿no? Que un poco, y se volcó mucho. Fue su marca. Sí, exactamente. Aparte, Mari y Débora, se volcó mucho la parte sindical. Sí. De verdad representa, de verdad tiene contacto con todos los actores y por eso muchas veces derivó. Sí estuvo haciendo en Broadway también una obra... hace algún tiempo estuvo una participación breve, no estuvo tanto tiempo en cartel, pero porque era un poco algo convenido, y no mucho más. O sea, de verdad, creo que su parte sindical es la que hoy más explora y la que más tiene hoy en presencia. Ahora, Ronald, para ir cerrando, ¿esto cómo impacta en la industria? Entiendo que hay muchas producciones detenidas, paralizadas, y esto es un problema grande además para las streameras que se quedan sin contenido. Totalmente. Bueno, están en algunos casos suspendidos ya hace aproximadamente 2 semanas lo que tiene que ver con filmaciones concretas. En el caso de los guionistas no están entregando el material y eso, por supuesto, dilata muchas de las grandes producciones, incluso que se vienen para grandes plataformas. Así que, en principio, la idea es que esto se lleve a cabo, o la negociación, y también, incluso lo último que les cuento es que los actores se sumen a esto, es un poco presionar por parte de los guionistas para cerrar la negociación. Si las negociaciones concretas entre los estudios y los actores comienzan a partir de la semana próxima y tienen que terminar el 30 de junio para reconvertir el acuerdo que habían tenido hace el año pasado, o sea, el año anterior. Deadline, hecho un acuerdo, si yo no me equivoco, me recuerdo haber visto unas imágenes hace algunos días de actrices muy famosas. Susan Sarandon con Kuznetsov. Susan Sarandon, que estaba también sosteniendo pancarta, apoyando el reclamo, digamos, hay actores muy relevantes que también se suman, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la medida, vos decías que fue aprobada por el 98% de los que votaron y votó casi el 50% del padrón de actores. Es mucha gente. Sí. Es mucha gente y la verdad que el apoyo, por lo menos la negociación, está avanzando. Los estudios, por supuesto, tienen su punto de vista y habrá que ver a qué punto intermedio llegan. Perfecto. Gracias, Ronen. Completísimo el informe. Placer, como siempre. Nubladito ahí, ¿no? Gracias, amigas. Las que están nubladitos. Hoy te digo, la verdad, me vine con camisita. Pensé que iba a estar caluroso porque ayer estaba muy caluroso y hoy no tanto. Ya no tenemos humo, viste que tuvimos humo. Sí. Pero igual ahí no, para ahí hay un celeste, ¿eh? Ahí hay un celeste. Me engañó la imagen, Hay un celeste, pero frío. No, pero hay un celeste, Débora, pero fresco. Está fresquito. No está tan caluroso como... Está fresquito, no está tan caluroso como estuvo en el día de ayer. Sí, un abriguito y ya está, con eso no Qué lindo. Bueno, gracias. Lindo Nueva York.